¿No me lo contarás? ¿No me explicarás qué fue lo que pasó para que se comportara como lo hizo? No me preguntes nada, Santana. ¿Pero cómo me voy a quedar callada después de todo lo que pasó? Llegó a ese bar, atropelló a esa pobre muchacha. Debía estar loco, Salvador. No me va a negar que usted golpeó a esa pobre muchacha. El dueño del bar me lo contó todo. La quería matar. No la quería matar a ella, a Isabel. Salvador. Me engañó, Gaetana. Ella siempre me engañó. Lo utilizó para adquirir su posición y esa fortuna que tanto ambicionaba. ¿Por qué no la escuché a ustedes? Que no escuché a todos los que me querían hacer ver la realidad. Claro, ¿cómo iba a sentir amor por mí? ¿Cómo iba a enamorarse de un viejo impotente y aniquilado como Pedro José Donoso? Por favor, Salvador. Me bastó con escuchar una conversación que sostuvo con Andrés. Y en un momento, la ilusión más grande de mi vida se convirtió en el más profundo de los desengaños. La imagen sublime de Isabel se convirtió en el retrato de la mujer más inescrupulosa e hipócrita que ha pisado este mundo. Pero dije, Salvador, lo estaba preparando para cuando llegara este momento. Pero usted estaba tan seguro de ella. De nada puedo estar seguro. Porque se necesita estar muerto para saber a ciencia cierta lo que representamos para la gente que amamos y en quien tanto confiamos. ¿Recuperó el dinero y las joyas de ese cuarto? No recuperé nada. Porque nada me interesa. Pues debía interesarle más que el desamor de esa mujer que nunca ha sido suya. No, no. A mí no me va a atacar. Porque me necesita. No lo va a hacer por decirle la verdad. No, usted no. Porque usted es mi única aliada. La necesito. Ahora sí va a necesitarme. Porque se ha quedado con las manos vacías. Ya no va a poder entrar a esa casa a recuperar esos bienes que tanto nos hubieran servido. Volveré, Gaetana. Volveré. No cometa más barbaridades, te lo ruego.
Regresaré a esa casa porque es mía. Porque todavía no me he muerto. Porque lo más importante de Pedro José Donoso sigue viviendo en mí y así se lo haré sentir a esos malditos que me traicionaron. No me conformaré con insignificancias, Gaetana. Porque no puedo permitir que disfruten de toda mi fortuna aquellos que me llevaron a la muerte. Lo juro. Pagar su crimen. Porque ellos me mataron, Gaetana. Ellos me mataron. Me mataron, Gaetana. Ángela, he estado pensando en lo que me dijiste. Y me pregunto si es justo lo que me estás haciendo. ¿Por qué te sientes mal? Te estoy haciendo sufrir, Antonio. Me colocaste en una situación extremadamente difícil. Y en este momento no estoy en condiciones de tomar ninguna determinación. Ángela, si yo fuera una persona egoísta y irresponsable, hubiera aceptado esa posición. Pero no puedo hacerlo. ¿Qué mejor que irme contigo para Europa, casarme? Que seamos felices. Pero entiéndeme, yo tengo que continuar con los deseos de don Pedro José. Terminar primero mi carrera, triunfar, estar a tu altura, como te lo mereces, para no sentir ningún complejo. Y la verdad es que me sentiría muy mal si dependiera de ti. Te sentirías mal, porque fuiste educado en una sociedad machista, en la que el hombre vale más que la mujer. Pero yo no fui educada así, Antonio. Desde pequeña aprendí que las mujeres tienen que cargar las mismas responsabilidades que los hombres. Y si llegado el caso, ella tiene que ayudarlo a él. Él no tiene por qué sentirse disminuido. A mí no me gustaría unirme a un hombre que se cierra todas las posibilidades. Tienes que abrir tu mente y adaptarte a las circunstancias. Quieres salir adelante y triunfar. Ángela, yo deseo triunfar. Así como lo quería don Pedro José. Y a lo mejor aceptaría tu propuesta en este momento, pero tienes que entender que no puedo hacerlo, no puedo abandonar a mamá. Se moriría de dolor. Eso es lo que tú imaginas, Antonio. Pero yo no creo que sea así. Abigail es una mujer muy fuerte y muy práctica. Si critica nuestras relaciones es porque las cree escandalosas. ¿Has hablado de esto con ella? Oh, no creo que deba hacerlo. En este momento ella tiene el problema de Simón. Lo de Simón y lo nuestro es muy diferente. Yo creo que deberías hablar con ella. Para conocer su opinión, a lo mejor te llevas una sorpresa en su respuesta. ¿Me darás tiempo, Ángela? Ya te lo dije, Antonio. Solo el tiempo que pueda permanecer en esta casa. Porque mientras más días pasan, más deseo estar alejada de Isabel.